pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Eso es misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Carta de Santiago, capítulo 2, verso 13. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos a lo largo de ella un sinfín de ejemplos de cómo ejercer misericordia con nuestros semejantes. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado la manera de que podamos entender lo importante de ejercer misericordia para con los demás. Y Jesús mismo vuelve a ser el mayor y mejor ejemplo de ello. No juzguéis para que no seáis juzgados, nos dice. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 1 y 2. Esto se pone realmente serio. Si meditamos en esta frase y en todo lo que significa, vemos que nos hace mirar y examinar las vidas y las personas desde nuestra propia perspectiva, esto es, vernos a nosotros mismos en su lugar. Y eso es algo en lo que ciertamente nuestra memoria flaquea. Sabemos que debemos de ser misericordes con los demás, pero se nos olvida y a menudo utilizamos sus situaciones complicadas y sus errores como manta con la que taparnos y así intentar ocultar nuestras propias vergüenzas. Pero esa manta es muy corta, muy, muy corta. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 65. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 3. ¿De adulto te han dado alguna vez una bofetada? Puede que sea una de las humillaciones más viles que podamos hacer con alguien. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo a estas y a otras humillaciones? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la manera en la que Cristo nos enseña lo que significa la misericordia. Merecedores del mayor de los castigos, merecedores de que Dios ni siquiera tuviera memoria de nuestras vidas, una vez enterradas en lo más profundo del infierno, nuestras almas fueran olvidadas allí para siempre, para toda una eternidad. Pero no, quiso tener misericordia de nosotros, quiso utilizar ese mismo acto de crueldad para con su Hijo como pacto de amor y perdón hacia nosotros. Eso es misericordia. Ser merecedores del mayor de los castigos, del mayor de los olvidos, del mayor de los desprecios, y no solo no recibir el justo pago a tan horrible acto, sino hacernos destinatarios precisamente a través de ese sacrificio de su perdón, y ser así beneficiarios de su gracia salvadora. Id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, capítulo 9, verso 13. ¿Qué podemos decir o qué podemos añadir a esto si, entendiendo que Cristo, siendo conocedor de su futuro destino, dejaba en los corazones mensajes como este? Seamos en verdad seguidores de Cristo y de su ejemplo. Mostremos en nuestras vidas lo que ha sido hecho realidad en ellas por la misericordia recibida, y recordemos siempre que
que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.